Hola chicos y chicas, John Talley aquí con Parsila.com. Lo que vamos a hacer el día de hoy es examinar una situación potencial del no prende con nuestra Honda TRX 400X del 2007. Bueno, pues ya están listos para salir. Es sábado, camina hacia afuera, prende la llave, oprime el botón de arranque y nada ocurre. Bueno, podemos ver que no hay luz prendida. Nuestra luz que indica el punto muerto ni siquiera prende. Pues algo sistémico ocurre aquí. ¿Qué es lo que necesitamos inspeccionar? Bueno, lo primero que necesitamos mirar es el voltaje de la batería. Vamos a verificar si esto está bien. Bueno, pondremos nuestro medidor a DC. Conectamos nuestro cable de tierra. Echemos un vistazo ahí adentro. 12.87. Yo diría que eso está bien, así que el problema debe estar en otro lugar. Bueno, el próximo lugar donde hay que mirar particularmente en este modelo es este pequeño empalme de aquí, porque eso tiene un fusible principal que opera a la máquina entera. Pues vamos a sacar esta cubierta y miren eso. Parece que alguien le puso un fusible equivocado. Eso debería tener uno de 15. Pues adivinen qué. Pueden ver aquí que el filamento está com completamente quemado. Pues ese es nuestro culpable. Honda es tan amable de enviarnos uno adicional. Uno justo al frente donde se sienta el fusible principal. Colocar eso en su lugar. Y voy a apostar a que ella ahora encenderá. La luz está prendida. Oprimimos nuestro botón de arranque. Ahí está. Bueno, en cuanto a diagnosticar algo, no se se pone más sencillo que eso. Vamos a decir que reemplazaron o que su fusible estaba bien y todavía no quería encender. ¿A dónde debemos ir próximamente? Bueno, lo que yo probablemente inspeccionaría primero sería este solenoide aquí abajo, porque si tiene una luz verde arriba y están oprimiendo el botón de arranque y nada pasa. Eso no está activando. Pues lo que pueden hacer para probarlo justo en la batería, desconectenlo del arnés principal del vehículo y con solo un puente van a querer ir con el amarillo, con raya verde hacia el negativo y con la máquina apagada saquen el amarillo con raya roja y tóquenlo con el positivo. Y eso lo que va a hacer es causar una respuesta del motor. Pues adivinen qué. Ese solenoide está funcionando correctamente igual que el motor de arranque. Entonces vamos un paso más hacia adelante. Vamos a decir que lo oprimieron y escucharon al solenoide hacer clic, pero no respondió. Y el clic para cual van a estar pendientes suena así. De caso ya tengo un totalmente nuevo, por el cual vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con el que estaba montado en la máquina y lo van a escuchar hacer clic. ¿Escuchan eso? Lo que esto está haciendo actualmente es iniciando un juego de contactos que hace que estos dos puntos se junten ahí adentro. Pues se si lo escuchaste hacer clic y todavía no activó el motor de arranque. Eso probablemente significa que tienes un motor de arranque dañado. Escuchen, esos son los trucos de oficio en donde pueden diagnosticar una condición de no enciende. Si averiguan mientras lo van inspeccionando que necesitan un solenoide de arranque o el mismo motor de arranque, Honda es tan amable de enviarles un fusible nuevo. Y pues al menos eso los llevará a la pista nuevamente. Pero yo les avisaría que lo reemplacen como quiera, porque posiblemente van a necesitar ese repuesto en algún momento. Bueno, escuchen, si necesitan algunas de estas piezas, por favor vengan a visitarnos a parcila.com. Y si tienen algunas preguntas o comentarios, teniendo dificultad resolviendo los problemas de su propia máquina, pónganlos abajo y yo haré lo mejor que pueda para guiarlos por este proceso. Escuchen, les agradecemos por observar y nos veremos la próxima vez. Gracias.